El programa pasado vimos cómo fue que mis estudiantes y yo llegamos a un acuerdo sobre el proyecto productivo a desarrollar en nuestra clase de tecnología. Cultivaríamos setas usando la técnica de la hidroponía. Como tarea, les pedí que profundizaran en la información que ya teníamos y con base en ella, presentaran el proceso que consideraran más adecuado para construir nuestro invernadero y cultivar las setas. Ese proceso tendrían que exponerlo por equipos frente al grupo. Veamos lo que sucedió. Los estudiantes propusieron tres formas de construir nuestro invernadero y cultivar las setas. Le asigné un número a cada equipo y así organizados expusieron las alternativas. El equipo número uno explicó que la escuela tenía un cuarto pequeño donde se guardaba material de limpieza y de construcción. Ellos proponían que se acondicionara el lugar para realizar allí el cultivo de las setas, distribuyendo el espacio de la siguiente manera. Un área para almacenar los materiales a utilizar, un área más para la esterilización de los materiales y otro espacio para la siembra, incubación y reproducción utilizando parrillas de acero para colocar las bolsas con cultivos. El equipo 2 propuso que se construyera un pequeño invernadero en forma de capilla y que para economizar espacio se utilizara un sistema de estacas donde colocar los cultivos de setas en sus bolsas. Por último, el equipo 3 compartió su idea, construir un invernadero bastante amplio con techo de arco y en el que se colocaran las bolsas de cultivo en parrillas horizontales. Todos reconocimos el compromiso, perseverancia y el esfuerzo con el que trabajó cada equipo, así como su actitud proactiva y la creatividad que emplearon para exponer sus resultados. El siguiente paso en la consolidación de nuestro proyecto productivo era analizar cada una de las opciones expuestas por mis estudiantes y decidir finalmente cuál llevaríamos a cabo. Los muchachos estaban tan ansiosos que querían aplicar de una vez todo lo aprendido. Pero yo les repetía que entre mejor planeado estuviera el proyecto, aumentaría la calidad de nuestro trabajo y seguramente también las probabilidades de tener éxito. Sabía además que la constancia en el esfuerzo era un aprendizaje adicional en esta asignatura y que esto les serviría para sus futuros estudios o cuando se ocuparan en alguna actividad laboral. Con eso en mente, di a mis estudiantes las pautas para analizar sus propuestas y seleccionar la más pertinente. Les expliqué que un buen análisis solo puede llevarse a cabo evaluando ciertos criterios. A continuación, les muestro los que utilizamos para analizar cada alternativa. A. Comparar los espacios propuestos con la disponibilidad real de la secundaria. B. Apreciar la cantidad de materiales que ya tenía la escuela para cada propuesta. C. Valorar cuál de las alternativas ofrecía las condiciones óptimas de humedad e iluminación. D. Verificar el sistema más adecuado para nuestro proyecto, el de estacas o el de parrillas. E. Comparar el tiempo que nos tomaría el proceso completo de construcción del invernadero y cultivo de setas. Con estos criterios, mis alumnos hicieron un recorrido por los tres proyectos y fueron anotando en sus cuadernos cómo respondían las alternativas a cada uno de los criterios enunciados.
Claro que no dejé a mis estudiantes decidir solos. Yo tenía también datos importantes que necesitaba comunicarles por si a ellos no les quedaban claros o no habían logrado investigar. Teniendo organizados todos los elementos, llegamos a estas conclusiones. En el criterio de espacio para el invernadero, concluimos que solo podíamos contar con el almacén para guardar materiales y en ciertos momentos del proceso para la incubación. No así para la reproducción de hongos, porque es el único lugar con el que cuenta la escuela para asegurar maquinaria y herramientas de su propiedad, y no podíamos ocuparlo por demasiado tiempo. Por otro lado, las medidas del invernadero con techo de arco sobrepasaban el territorio en la escuela. En cuanto a espacio, la propuesta del equipo 2 con el invernadero tipo capilla era la más adecuada. En el criterio sobre disponibilidad de materiales y herramientas, vimos que la escuela contaba con las herramientas y materiales como vigas de acero y tubería, útiles para los tres casos. Sin embargo, evaluamos que el invernadero tipo capilla implicaría una complicación mayor para el mantenimiento de cubiertas y plastificados, dada la dimensión y la forma del techo. Así que en este sentido, evaluamos que el techo con arco era más sencillo de vestir, recubrir y conservar en buenas condiciones. En cuanto al nivel de humedad e iluminación, aunque no podíamos ocupar el almacén, evaluamos la propuesta considerando que el lugar tenía la suficiente retención de humedad para el cultivo de setas. También era lo suficientemente oscuro para la incubación del hongo, pero no era adecuada para su reproducción, pues se necesita mayor entrada de luz. En este sentido, tanto el invernadero tipo capilla y como el de techo de arco eran buenas opciones porque sus ambientes son altamente controlables. En el criterio del mejor sistema de cultivo, observamos que el propuesto por el equipo 1 y 3, el de colocar las bolsas sobre parrillas, no era el adecuado porque la escuela carecía del espacio necesario. La alternativa del equipo 2, con el sistema de estacas, resultaba más apropiada. En tiempo estimado de la obra, el equipo que propuso el invernadero tipo capilla calculaba el menor tiempo, en gran parte porque las dimensiones que manejó para el invernadero fueron más pequeñas. Como observan, cada opción tenía ventajas y desventajas, pero acordamos que para asegurar la productividad de nuestro proyecto debíamos aprovechar al máximo los recursos con los que contábamos y lo podíamos lograr combinando las tres alternativas. Finalmente decidimos que haríamos un invernadero con techo de arco con la longitud y anchura propuestas para el invernadero tipo capilla, usando el sistema de estacas en el cultivo de setas y utilizando el almacén para guardar los materiales y herramientas para la incubación de los hongos. Pues muy emocionada, porque la verdad nunca había visto esos tipos de cultivos. Pues yo me siento muy contento, ya quiero empezar este proyecto, no importa que sea en sábados y domingos, con tal de que pueda conocer algo nuevo. Esto del cultivo de setas me llama mucho la atención. Pues me siento muy contenta porque así podemos aprender más sobre el cultivo. Aparte, si tengo que darle cuidados a ese cultivo, vendré las veces que sea. Pues yo creo que las claves son que todos hagan sus responsabilidades, trabajemos en equipo, porque si uno no llegara a cumplir su responsabilidad, creo que todo se arruinaría, que nada saldría bien. Pues yo creo que todos tenemos que echarle muchas ganas para que el cultivo se logre. Este cultivo necesita muchos cuidados, por eso todos tenemos que echarle muchas ganas. Sin duda que esta sesión fue muy ardua. Los estudiantes tuvieron mucho que pensar y decidir, pero también fue necesario que ejercitaran su tolerancia hacia la frustración. Todos querían que su proyecto fuera el seleccionado, pero aprendimos a combinar las opciones y construir entre todos una alternativa en común. Mis estudiantes se fueron de clases cansados, pero contentos. En los siguientes días, por fin pasaríamos a la práctica para llevar a cabo el proyecto. En el próximo programa verán paso a paso el proyecto productivo. ¡Hasta entonces!
Thank you.